tocar un obongo la familia capítulo 7. Después de la pelea con Accelerator, nuestro castaño abre lentamente sus ojos. ¿Dónde estoy? Pregunta Tsuna. ¿Estás en el hospital? Dice Misaka respondiendo a tu pregunta. ¿Imoto-san? Ah, es verdad, yo y Touma luchamos contra Accelerator, dice el Bongola recordando algo. ¿Touma, cómo está él? Pregunta el próximo jefe de la mafia. Está en otra habitación, está durmiendo, dice Misaka intentando calmar tu preocupación. Entiendo, eso es bueno, dice Tsuna en un suspiro de alivio. ¿Y tú? ¿Estás bien? Tienes varias vendas, dice el castaño. Sí, estoy bien, el experimento se canceló y esto no es nada comparado con ustedes, dice Misaka con convicción. No digas eso, tú también has hecho mucho, dice el Bongola. ¿En serio? Pregunta Misaka sin tener un recuerdo de algo que haya hecho para ayudarlos. Tsuna alza su mano para tocar la cabeza del clon. Ustedes, nos dieron un motivo por el cual luchar, intentaban vivir sus vidas como gente normal, lo cual es admirable viniendo de ustedes, intentando sobrevivir a toda costa, lo único que les puedo decir es, bien hecho, adelante y vivan la vida que desean, dice el décimo Bongola con una sonrisa sincera, la chica se sorprende por lo dicho. ¿Qué es esto? Misaka comienza a sentir un peso en su pecho a la vez que mi cuerpo empieza a temblar, además, siento algo raro bajando por mi mejilla, Misaka nunca ha experimentado esto antes. Eso es solo otra prueba más de que eres una persona normal, dice Tsuna. Los pensamientos de Misaka se vuelven confusos, siento una especie de impulso, ¿qué me está pasando? Pregunta Misaka intentando controlarse. Pero en eso el castaño la atrae hacia su pecho. No, deja que tu cuerpo tome el control esta vez, no pienses en nada, dice Tsuna, la Imoto sin poder soportarlo más se acurruca al pecho de su salvador y deja que las lágrimas caigan comenzando a llorar, el décimo Bongola le acariciaba la cabeza en el proceso. Has pasado por mucho, pero ya todo terminó, ahora podrás vivir una vida pacífica sin que nadie te diga lo que debas hacer con ella, eso solo puedes decidirlo tú, dice el castaño. Misaka se siente mal pero a la vez bien, Misaka no entiende nada. No tienes que comprenderlo, eso es lo precioso de las emociones humanas, dice el mafioso, la chica seguía llorando en el pecho del Sawada. Pasan dos días y el Bongola seguía en cama, con suerte pudo hablar con Touma sobre lo ocurrido, a los segundos se pudo escuchar el golpeteo de una puerta. Adelante, dice Tsuna. Soy yo, dice una chica que Tsuna conocía muy bien. ¿Misaka-san? Pregunta el mafioso. ¿Es tan raro que te venga a visitar? Pregunta la nivel 5. No, no, por favor no me malinterpretes, solo me sorprendió un poco, de todas maneras, ¿qué necesitas? Pregunta Tsuna. Yo solo, esto dice la chica antes de tomar aire. Gracias por ayudarme, en todo, a ustedes dos por cambiarles el futuro a ellas, dice Mikoto. No tienes que agradecérmelo, somos amigos, siempre estaré dispuesto a ayudarte, Misaka-san, dice el décimo Bongola, la chica saca una bolsa que estaba escondiendo en su espalda. También en agradecimiento, hice unas galletas, para los dos, pero no sé si quedaron bien la verdad, dice la número 3 apenada, pero en cuanto vuelve en sí nota, que la bolsa ya no estaba en su poder. ¿Eh? Pregunta la chica para justo ver cómo el castaño estaba comiendo las galletas silenciosamente. ¿Es ese espera, por qué te las estás comiendo? Pregunta la nivel 5 sonrojada. Delicioso, están muy sabrosas, Misaka-san, de seguro a Touma-san le gustarán también, dice el mafioso. ¿Tú crees? O sea, el idiota cuando lo fui a visitar me dijo que le gustaban las galletas caseras, por lo que me motivó a hacerlas, pero no sé si entregárselas, dice Misaka nerviosa. Una vez mi tutor dijo que para lograr grandes cosas lo primero es confiar en uno mismo, empiezo a entender a lo que se refería, ve y hazlo, estoy seguro de que lo apreciará, dice Tsuna intentando ser lo más perceptivo que pudo con esto, ya que le costó al principio notar lo que sentía la castaña, y él tampoco sabía cosas del amor. Supongo que tienes razón, iré y se las daré, gracias, cuídate Tsuna-san, nos vemos pronto, dice la chica mientras se va de la habitación. Claro, adiós, dice el castaño, mientras la chica sale por la puerta, pero vuelve para mencionar algo. Ah, se me olvidaba, cuando llegué aquí Kuroko me llamó, y le dije que te vine a visitar debido a que estabas en el hospital, no pude recibir respuesta ya que, cortó al segundo que se lo dije, supongo que ya sabes lo que viene así que prepárate, dice Misaka, mientras se iba completamente dejando a un Tsuna tembloroso de miedo. Maldición, ahora debo inventar una excusa para Kuroko-chan, qué desgracia, dice el castaño. Bien, ¿qué le puedo decir?
Según Misaka-san, Kuroko debería estar en camino, por lo que demorará. Debo inventar algo mientras tanto, dice el décimo Bongola, pero en eso se comenzaron a escuchar pisadas de alguien corriendo por los pasillos. Ah, es verdad, olvidé algo importante, dice el chico mientras la puerta de su habitación se abre abruptamente. Tsuna-chan grita una cierta nivel 4. Había olvidado que mi mejor amiga es una gran teleporter de nivel 4, Touma, ¿en serio me las vas a pagar?, grita el castaño en sus pensamientos. Esto, hola Kuroko-chan, dice el chico con una sonrisa. Nada de hola, ¿qué diablos fue lo que te pasó? No tuve noticias de ti por algún tiempo, y ahora One-sama me dice que estás en el hospital, nunca me dices nada de lo que te agobia, siento como si no confiaras en mí, no sabes lo preocupada que estaba por ti, se supone que yo era la que debía cuidarte, pero si te pasara algo, yo... Dice Kuroko al borde de las lágrimas, pero en ese mismo momento Tsuna se levanta de la cama y le da un abrazo. Lo siento, yo, no sabía que te sentías así, en serio lo siento, me aventuré demasiado sin considerar qué circunstancias traería esto para ti, desde ahora en adelante, no más secretos, dice Tsuna. ¿Lo prometes? Pregunta Kuroko. Lo prometo, dice el bongola mientras la Spade le corresponde el abrazo. Cabe destacar que Kuroko era la única a la que Tsuna le mostraría ese tipo de afecto, al igual que ella hacia Tsuna, ya que eran amigos de la infancia. Bien, supongo que ahora debo explicarte lo que pasó, dice el castaño, pero la teleporter coloca un dedo en su boca. Tranquilo, si no me quisiste decir nada antes, debió ser por algo importante, así que no te exigiré una explicación, dice la chica de coletas. Ya veo, gracias Kuroko-chan, dice el décimo bongola con una sonrisa. Bueno, ahora iré a buscar a One-sama, nos vemos en otro momento. Ah, y toma, te traje algunas frutas, dice la Esper, colocando el cesto en el mueble al lado de la camilla. Gracias, nos vemos Kuroko-chan, cuídate mucho, dice el castaño. Igualmente, adiós, dice la chica saliendo de la habitación. Más tarde ese mismo día, nuestro protagonista había recibido visitas de algunas personas más, como Saten, Wiaru, Kongou Mitsuko y sus amigas, incluso de Index. El mafioso estaba acostado mirando el techo, estaba realmente feliz con los resultados, el experimento se canceló y las chicas restantes podrán vivir una vida pacífica ahora, se estaba haciendo tarde por lo que el futuro líder de la mafia se dispondría a dormir, pero en eso escucha el sonido de su puerta siendo golpeada. ¿Visitas? Qué extraño, según yo han venido todas las personas que conozco en Ciudad Academia, piensa el castaño mientras se levanta para abrir. Cuando corre la puerta el décimo se impresiona al ver quiénes venían a visitarlo. ¿Misaki-san? ¿Okaze-san? Pregunta el mafioso. Hola Tsuna-san, ha pasado un tiempo, la reina quería visitarte, dice la peli morada, pero en cuanto mira a la rubia esta se impacta al observar a la nivel 5 en completo shock murmurando algunas cosas. Se olvidó completamente de mí, no puedo creerlo, ¿acaso cree que soy una desagradecida y no lo visitaría? ¿Fue un error venir aquí? A lo mejor sí, esta es la segunda vez que alguien importante para mí me olvida también, es un sentimiento muy desagradable, murmura Misaki. ¿Reina? ¿Qué le pasa? Pregunta Okaze. Tsuna estaba confundido hasta que ve la mano de la rubia reconociendo el control que llevaba, Tsuna lo entendió todo. ¿Leyó mi mente? Pregunta Tsuna. Reina, reaccione por favor, dice Junko preocupada, un rato después. Lo siento mucho, dice Sawada arrodillado enfrente de la rubia. Tsuna-san, por favor levántate, no deberías hacer eso estando herido, dice la peli morada. Está bien, te perdono, pero solo porque estás lastimado, así que recuéstate en tu camilla, dice la mental out. El castaño comienza a levantarse, pero en ese mismo momento este se tambalea comenzando a caer. Tsuna-san, dice Okaze agarrándolo antes de que llegara al suelo. Lo siento, aún me duele el cuerpo, dice el décimo bongola recostándose en su cama con ayuda de Junko. Ten más cuidado, no te has recuperado bien aún, dice Misaki. Sí, perdón, dice el mafioso, pero en eso se escucha el sonido de un estómago rugiendo, el cual provenía de Tsuna. Ara ara Tsuna-kun, ¿no has comido nada? Pregunta la rubia con una sonrisa juguetona. Ahora que lo pienso no he comido en todo el día, dice el castaño avergonzado. La chica da una sonrisa burlona. Bueno, me lo temía, así que te traje esto, dice la rubia sacando algo de su bolso. Sorpresa, es algo que se está volviendo muy popular en el mundo de los postres, el pastel en frasco, dice la mental out. Misaki-san, no debiste, dice el bongola. ¿Acaso no puedo comprarle algo a mi amigo y salvador quien está en el hospital? Pregunta Misaki. Por favor, para con eso, me estás dando mucho crédito, dice Tsuna. Como digas mierda, toma, dice la nivel 5 sujetando una cuchara con un poco de pastel. Espera, me darás de comer tú.
Creo que puedo hacerlo por mi cuenta, dice el castaño nervioso. ¿Sabes, Tsuna-san? Mucha gente desearía estar en la posición en la que estás ahora, el salvarle la vida a la reina significa mucho por lo que ella y su camarilla que somos nosotras estamos agradecidas contigo. Dice Okaze. Ya veo, pero aún así no debería. Dice el mafioso, pero es interrumpido por la rubia, quien coloca la cuchara en la boca del chico. Deja de quejarte y come, dice Misaki con una sonrisa. Tsuna se había sonrojado mientras tragaba. ¿Está rico? Pregunta la chica. Sí, gracias, dice Tsuna todavía nervioso. Vamos, no te avergüences, mejor vete acostumbrando porque vendré todos los días a visitarte y darte de comer, dice la Esper. Y yo estaré encantada de acompañarla, por supuesto, dice Okaze. Chicas, en serio, no es necesario, dice el décimo bongola. Sin peros, mañana volveré y tenlo por seguro, dice la chica, mientras el castaño asentía con un sonrojo. Mientras una persona desconocida observa a Tsuna a través de la ventana. Imagine Breaker, la Mental Out y la Railgun, sin contar a varios Esper fuertes, estás reuniendo gente poderosa e interesante, Tsuna, dice una voz antes de anotar en su cuaderno algo de información para después irse. Y así pasan los días con la rubia cumpliendo su palabra. Al cabo de una semana, el décimo bongola es dado de alta, por lo que con algunas vendas todavía sale del hospital. Hasta que al fin salí, dice Tsuna estirándose. Me pregunto dónde están las chicas. Ah, es verdad, Misaki-san me dijo que estaban por terminar las vacaciones de verano, por lo que de seguro están preparando sus cosas, dice el mafioso antes de recordar algo. Un momento, yo voy a su misma escuela, eso significa que también comienzo mañana, y no tengo nada listo, maldición, dice el futuro jefe de la mafia bastante preocupado, pero aún así comienza a caminar hasta su departamento. Al llegar este estaba por abrir la puerta, pero se detiene en seco al escuchar cómo sonaba la perilla del apartamento de al lado. Al segundo después aparece Touma seguido de Index, ambos tenían unas maletas. Touma-san, pregunta Tsuna. Tsuna, hola, veo que te dieron de alta, ¿te recuperaste del todo? Pregunta el chico con pelos de punta. Aún me duele un poco mis heridas, pero con un poco de descanso ya estarán bien, dice el castaño. Ya veo, dice el peli negro. Aún así tengo una duda, ¿cómo diablos te recuperaste tan rápido? ¿Quedaste incluso peor que yo en la lucha contra Accelerator? Pregunta el mafioso incrédulo. Esto, creo que de tantas veces que he ido al hospital mi cuerpo es más resistente al daño y además supongo que puedo recuperarme más rápido, efectos de mi mala suerte, dice Kamijou. Hablando de mala suerte, ¿estás bien ahora mismo, verdad? Pregunta Tsuna. Sí, estoy como nuevo, ¿por qué? Pregunta el poseedor del Imagine Breaker, pero en ese momento un golpe llega a su cara haciendo que se caiga, cortesía del castaño. ¿Por qué rayos hiciste eso? Aunque no me dolió, pero aún así fue innecesario, dice el chico enojado. Créeme cuando te digo que te lo merecías, dice el Sawala. No me jodas con eso, grita Touma enojado. Los dos chicos se miraban bastante molestos para al segundo después comenzar a reír. Jajaja, no se puede ser serio contigo, Tsuna, dice el peli negro. Jajaja, digo lo mismo de ti, dice el castaño. Bien, supongo que es hora de irme, dice el estudiante de preparatoria. ¿Te vas de viaje? Pregunta el bongola observando el equipaje. Sí, verás, mis papás me invitaron a la playa, y la verdad es que quería verlos por lo que, bueno, ya sabes, susurra Kamijou para que Index no escuchara. Ya veo, entonces ve, supongo que esas oportunidades no se dan a menudo, dice el castaño. Lo siento, te invitaría pero mis padres arrendaron solo dos habitaciones, una para Index y otra para mí, dice el chico con pena. No te preocupes, de todas formas yo solo estorbaría, ve y diviértete con tu familia, dice Tsuna con una sonrisa. Gracias, te traeré un recuerdo de allá, vámonos Index, nos vemos Tsuna, dice Kamijou. Adiós, dice el bongola. Después de que el chico se fuera, el castaño se dirige a abrir la puerta de su apartamento. Era de noche, por lo que el mafioso se haría algo rápido para comer e iría a dormir rápidamente, pero en cuanto abre su puerta encuentra algo que lo deja sorprendido. Oh, décimo, ¿cómo ha estado? Pregunta una persona con suma alegría, un chico a quien el castaño conocía bien, su autoproclamado mano derecha y su guardián de la tormenta, Gokudera Hayato. Pregunta Tsuna en shock. Con Kuroko y Misaka, estas estaban volviendo a los cuartos de Tokiwada y... ¿Segura de que fue buena idea dejar solo a Tsuna-chan después de que lo dieran de alta? Pregunta Misaka. Tampoco me gustaba la idea, pero había muchas cosas que debíamos hacer, si no lo hacíamos la supervisora nos mataría, dice Kuroko. Tienes razón, dice la castaña, estas dos entran a la edificación de dormitorios, comenzando a caminar por los pasillos. Oye Kuroko, dice la nivel 5. ¿Qué pasa, Onee-sama? Pregunta Shirai. ¿Cómo conociste a Tsuna-san?
Pregunta la chica. ¿Eh? ¿Por qué la pregunta? Dice la teleporter. Solo tengo curiosidad, dice Mikoto. Está bien, todo comenzó cuando nuestras madres se conocieron en la escuela y volvieron a reencontrarse cuando tenían hijos, por lo que le pareció buena idea a mi madre visitar a la tía Nana cuando yo tenía 5 años. Cuando vi por primera vez a la tía Nana, pude observar a un tímido niño que se escondía atrás de su madre. Vamos, Tsuna, saluda, dice Nana Sawada. En eso Kuroko se teletransporta al lado del castaño sorprendiéndolo haciendo que se cayera. Vamos, debes tener buenos modales, mi nombre es Shirai Kuroko, ¿y tú? Pregunta la niña. Tsunayoshi, Sawada, dice el castaño. Ya veo, es un gusto, pero primero levántate, dice Kuroko tendiéndole la mano al chico. Esto, gracias, dice Tsuna aceptando el gesto. Ya veo, así que se conocían desde muy pequeños, dice Misaka. Sí, al principio no me agradaba mucho ya que era miedoso, pésimo en los estudios y deportes, dice la nivel 4. Entonces, ¿cómo se hicieron amigos? Pregunta la Railgun. Una vez unos matones buscaban pelea conmigo, en ese momento podía acabar con ellos como quisiera, pero en cuanto intentaron lanzarme un golpe, Tsuna-chan se puso al frente mío y recibió el golpe por mí. Al ver eso acabé con los tipos en unos instantes, fui a ver a Tsuna-chan. ¿Por qué hiciste eso? Si me dejabas eso a mí no te habrías lastimado, dice la niña. Porque no podía quedarme de brazos cruzados mientras intentaban atacarte, debía ayudarte de alguna manera, no está bien pegarle a alguien porque sí, está mal, dice Tsuna. En ese momento comprendí que a pesar de sus defectos, tenía una virtud que no todos tenían, un corazón tan grande como el cielo azul. Desde ahí decidí que también protegería a Tsuna-chan, por lo que poco tiempo después, nos tratábamos como hermanos, dice la miembro de juicio. Ya veo, es una linda historia, dice Misaka. Sí, incluso recuerdo una vez que le había contado a Tsuna-chan sobre los poderes Espers, me dijo que también quería tener uno, a ese chico le encanta soñar, dice Kuroko. Así que ser un Esper, ¿eh? Dice la castaña recordando las veces que Tsuna la había ayudado y salvado con un extraño poder de fuego. Oye Kuroko, ¿tú crees que Tsuna-san consiga convertirse en Esper? Pregunta la chica. Yo creo en Tsuna-chan, si es esfuerzo podría conseguirlo. Hablando de poderes, ¿qué habilidad podría tener Tsuna-chan? Pregunta la teleporter. ¿Qué habilidad? ¿Podría ser fuego? Pregunta Misaka. ¿Pyrokinesis? No me lo puedo imaginar controlando el fuego, pero bueno, si lo logra ahí veremos, dice Kuroko. Las chicas llegan a sus cuartos pero observan algo raro. Esto, Kuroko, ¿se nos olvidó cerrar las ventanas? Pregunta la Railgun. No, estoy segura de que la cerré, dice la chica asomándose por la ventana para echar un vistazo afuera. ¿Y estas cajas? Pregunta Misaka observando que había una caja metalizada negra. ¿Cajas? Pregunta la nivel 4 cerrando la ventana. Sí, también hay una encima de tu cama, dice la nivel 5, Kuroko agarra el objeto. ¿Qué será? Pregunta la chica, las dos abren los contenedores al mismo tiempo, impresionándose por lo que había en su interior. ¿Anillos? Preguntan las dos espers al mismo tiempo, mientras observaban un anillo con una gema verde y otro con una gema roja.